Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos 2 minutos más para ver si logran ingresar el resto del equipo o por lo menos un público mínimo para poder avanzar. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Tengan muy buenas tardes. El día de ahora vamos a trabajar una herramienta que es bastante útil para poder forzar u orientar a un usuario. O a uno mismo para que ingrese una serie, que ingrese los datos tal como nosotros queremos que lo ingrese, ¿verdad? Llámese en el aspecto de tener una validación de datos que me permita, pues, ingresar los datos para evitar problemas de malas digitaciones, problemas de. Digamos, a veces se ocasiona problemáticas que algunos tienden a escribir todo en mayúscula, otros tienden a escribir todo en minúscula. A veces respetamos los nombres propios, ya no se diga problemas de ortografía o de redacción, ¿verdad? De palabras.
acentos a veces también, ¿verdad? Que a veces, óigase bien, a veces lo necesitamos y a veces no, ¿verdad? Porque la parte informática, como ha sido diseñada bajo sistemas de lenguaje, bajo el idioma inglés, muchas veces los acentos o las letras específicas de cada alfabeto no se deben de utilizar, ¿verdad? Entonces, para evitar esa situación donde el usuario ingrese el dato de preferencia, es mejor utilizar la parte de la validación de datos y evitamos que en su momento puedan los usuarios variar la información y sobre todo después que no puedan correr la parte de las formas. Eso es como como siempre, como una, ¿cómo explicarles? Como una, orientación siempre de el pensamiento de poder crear aplicaciones en Excel con un diseño similar a una base de datos, lo que les explicaba el día de ayer, ¿verdad? Crear formularios, que se deposite en una tabla base principal, base de datos, como le quieran llamar, y de esa tabla comenzar a tomar la información para hacer los reportes, consultas, gráficos, todo lo que queramos hacer en esa parte. Entonces, el objetivo de ahora es que puedan utilizar la herramienta de validación de datos. Aquí habla de listas, pero son más funciones las que podemos utilizar en la validación de datos para dar una tendencia al momento de ingresar datos en celdas seleccionadas o en rangos que vayan a irse a depositar a una tabla y me facilite la información para poder calcular los valores de algunas funciones que nosotros manejamos. La herramienta validación de datos se encuentra ubicada. Voy a compartirles, permítanme. Pero antes voy a abrir el ejercicio. Sí, la herramienta validación de datos la vamos a encontrar ubicada en el menú datos, submenú herramienta de datos, ¿verdad? Por lo menos en mi versión aparece un poquito oculta, que es esta que está acá. Aquí vean, aquí lo pueden ver, validación de datos. Y algunos en otras versiones ya les aparece cabal el icono de una manera más accesible o más a la vista, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos a ubicar la herramienta validación de datos y esta, pues, al desplegarla, nos va a presentar esta tabla, esta ventana, donde se destacan tres pestañas dentro de esa ventana. Una que se llama configuración, donde vamos a poder encontrar las condiciones o los criterios para poder, ¿cómo decirles? Poder darle un criterio al tipo de dato que necesitamos. Luego vamos a encontrar, bueno, acá tenemos alrededor de 2, 4, 6, como 10 criterios para poder condicionar los valores a ingresar. Luego tenemos el mensaje de entrada, que viene siendo como la instrucción que va a recibir el usuario o la persona que se acerca a esa celda para poder ingresar los datos. O sea, el llenado de datos, si ustedes le van a decir,
Si ustedes le ponen un criterio donde ingrese solo números enteros, o sea, que no permita fracciones, 1.5, 2.8, ¿sí? Ustedes le colocan el mensaje entrada como la instrucción, por favor, solo digitar números enteros del 0 al infinito, por ejemplo. Eso ya le da una idea al usuario de que solo puede digitar números enteros y cada vez que le aparezca un error, sepa por qué es. Y está la otra pestaña donde se encuentra el mensaje de error, que viene dada como que cuando el usuario no acata la indicación o no lee previamente o sencillamente no sigue las instrucciones, ¿verdad? Entonces, se le arroja un mensaje de error diciéndole de que el valor digitado, por ejemplo, no es el correcto, ¿verdad? Que leer las instrucciones de ingreso. Dentro del mensaje de error vamos a encontrar tres tipos de errores, ¿verdad? Uno que se llama detención, es decir, que envía el error y no deja pasar hasta que el usuario ingrese el valor como debe de ser. El otro son del tipo advertencia, ¿verdad? Que detiene la operación, envía un error, pero a pesar de eso le deja pasar la información que el usuario está digitando. Es decir, solo le advierte y le dice, el dato que usted está tratando de ingresar no es correcto, por ejemplo, bueno, uno digita el mensaje, ¿verdad? No es correcto. Y con eso lo deja pasar. Pues, o sea, si digamos que solo son números enteros, le advierte un mensaje y le dice, solo se permiten números enteros. Al darle enter, permite pasar, digamos, el número que sea digitado como fracción. Bien. Les voy a mandar ahorita el documento que vamos a utilizar y por favor me validan cuando lo hayan recepcionado. Acá está la encuesta y por acá les mando la hoja. Por favor, ¿me validan al recibirlo? Bien, ya tenemos 10 que lo han recibido. Sigamos entonces. Habemos 15 el día de ahora. Bien, como les decía, tenemos la herramienta. Vean, acá tenemos la herramienta de validación de datos. Ya la vamos a invocar. Tenemos, por ejemplo, los valores que se pueden ingresar o los criterios que le podemos dar a la... Esto se puede aplicar a una celda o a un rango de celdas, ¿sí? Dependiendo de nosotros donde lo queramos aplicar. Tenemos los criterios y tenemos lo que les decía, el mensaje de entrada. Por ejemplo, aquí tengo una imagen, ¿verdad? Que solo con darle clic a la celda me arroja este mensaje. Vean, digite uno para obtener el resultado del principio. Es decir, esto se digita. El título es la opción, la palabra opción.
Y el mensaje es el que aparece acá. Estos mensajes deben de ser breves, ¿verdad? Lo más breve posible y claramente posible. Es decir, que con una simple instrucción se comprenda lo que yo quiero que el usuario interprete para poder tener información de lo que estamos tratando de que el usuario ingrese. También, como toda situación, ¿verdad? No hay que abusar el exceso de este tipo de mensajes, porque muchas veces se vuelve bien tedioso estarlo ahí, estando ahí colocándolo. De repente vuelvo a ver hacia la cámara y veo a Douglas con él, con la redecilla. Pensé que venía saliendo del baño, dije yo, de tomar una ducha para no mojarse el cabello. Entonces, tenemos este dato, ¿verdad? Luego tenemos, como les decía, el mensaje de error, donde tenemos tres tipos de mensaje, como preventivo, ¿verdad? Que significa detener, advertencia y de información. Es decir, si le damos del estilo detener, y colocamos, por ejemplo, este mensaje, miren, le ponemos el nombre al título error. Y le ponemos un mensaje, solamente puede elegir entre 1 y 4, o sea, que valores entre 1 y 4. Pero como está del tipo, del estilo detener, no lo va a dejar pasar hasta que elija un número entre 1 y 4. Si le colocamos del tipo advertencia, este que está acá, el símbolo es una, ya lo vamos a ver, es un triángulo amarillo con un símbolo de admiración. Entonces le va a decir que la misma instrucción, pero le va a dejar digitar. Si él digitó 5, lo va a dejar pasar. Al igual que ocurre con el informativo, ¿verdad? Con el informativo. Entonces vamos a hacer ahorita unas pruebas. Miren, acá arriba tengo unas celdas donde los valores de H19 más I19 se suman en esta celda que está acá. Entonces vamos a ir probando una por una para que ustedes puedan ir conociendo lo que les he estado ahorita dándole como preámbulo. Ok. Voy a datos, invoco la validación de datos y me aparece esta ventana, ¿verdad? Ah, perdón. Antes de aplicarlo, debemos de seleccionar el área donde lo voy a aplicar, porque ahorita, como solo tengo seleccionada esta celda, me lo iba a aplicar solo a esta celda, ¿verdad? Entonces, yo lo quiero aplicar a estas dos. Entonces, selecciono las dos celdas y me voy a validación de datos. Tengo el tipo de datos, por ejemplo, le voy a decir un número entero y acá me pregunta, miren, vean, me pregunta. ¿Entre cuánto? ¿Cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo? Puedo tener que no esté entre este valor, que sea igual a un número en específico que yo le voy a decir. O no igual y así, ¿verdad? Voy jugando con las diferentes partes. Creo que lo más común utilizar es en un rango. Le voy a decir que ingrese entre 1 y 5. Y le doy a aceptar. Entonces vengo, ingreso 1, me deja pasar, 2, me deja pasar, 3, me deja pasar, 4, me deja pasar, 5, me deja pasar. Ahora, si ingreso el sexto, vean, me tira un error. Ese mensaje ahorita es como algo por default que coloca Excel. Pero yo lo puedo personalizar, sí, lo podemos personalizar. Entonces, pero acá también pruebo con la segunda celda. Miren, con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Ha dejado pasar, ¿verdad? Pero si le doy 6, no me deja pasar. Si le doy 4.5, tampoco me deja pasar porque el criterio ha sido números enteros entre 1 y 5. O sea, no deja pasar fracciones. Bien. Practiquen esta primera parte ahorita, por favor, y ya les voy a dar otro tips o otro punto para que lo combinemos con esto.
Practiquemos esa parte ahorita, por favor. Tratemos de poner una restricción donde solo podamos ingresar números enteros de 1 a 5, o el rango que ustedes deseen. Muy bien, aquí su cita ya lo mandó, ya lo comprobó el error. ¿Quién más? Unos dos más para avanzar. Marcelita Emperatriz, ¿qué tal hoy? Hoy sí, bien, ya se lo envío. Bien, perfecto, gracias. Vamos a ver, uno, dos, más. Ah, aquí está Marce, gracias. Y está Mitch, ¿verdad? Muy bien, Mitch. Perfecto. Entonces vean algo, vamos a avanzar. Noten algo. Con este valor de acá, ¿verdad? Si la aplicación yo la he creado yo o la han creado ustedes y la usan ustedes, no va a haber ningún tipo de problema, ¿verdad? Pero como les digo, a medida que ustedes van haciendo aplicaciones en Excel, se van a dar cuenta que va a haber alguien que les va a decir, hey, mira, compartime ese cuadrito, me va a servir mucho, ¿verdad? O ustedes ya como encargados de jefaturas o de personal o de, se lo quieren brindar a un departamento, comparten la hoja, ¿verdad? Entonces hay que darle una instrucción al usuario para saber que en esas dos celdas solo podemos digitar enteros. Entonces lo podemos hacer, miren, en todo el rango. Yo usualmente para ser un poquito más ordenado, selecciono los encabezados. ¿Sí? Este es un gusto mío, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer donde le da mucho mejor, donde ustedes desean, donde ustedes sea su gusto, pues. Yo los aplico en el encabezado y me voy a validación de datos. Aquí lo dejo normal, ¿verdad? Lo dejo normal. Oigan bien, el mensaje de entrada, ¿sí? El mensaje de entrada lo voy a dejar aquí como la instrucción para darle al usuario. Y le voy a poner instrucciones de llenado, le voy a poner. Y le voy a escribir solamente ingresar datos enteros, no, números enteros sería, ¿verdad? Números enteros, números enteros. Enteros entre 1 y 5. La instrucción debe de ser clara, breve, escrita correctamente, ortográficamente, tildada correctamente, porque es una información que va a salir al público. Le doy a aceptar y acá no ocurre nada, pero cuando se acercan a la, al, al, a la, vean, cuando se acercan a la, al encabezado. Ya da una instrucción de cómo llenar esa tabla, de cómo llenar esa fila, de cómo llenar esa celda. Entonces, también lo pueden poner acá, miren, lo pueden poner acá, pero muchas veces ya van a ver, se vuelve bien incómodo. Vean, lo voy a llenar, solo lo voy a llenar así rapidito. Se vuelve bien incómodo porque no deja ver. Sí, aquí le voy a poner instrucciones. Sí, no deja ver. Vean. Entre el puntero y la instrucción. Y si la instrucción que colocamos a veces es bien grande, no deja ver. Miren, y se vuelve bien. Aquí porque solo son dos celdas, ¿sí? Pero si fueran infinidad de celdas, se va a repetir ese mensaje y se vuelve bien tedioso. Entonces, por eso yo les recomiendo que lo hagan acá. Miren, lo hagan en el título que está acá. Voy a eliminar este. Y ahorita, por favor, practiquen, les voy a dejar el mensaje abierto por si lo quieren replicar. Practiquen colocarle un mensaje de entrada, ya sea que lo coloquen directamente en el dato o en el encabezado, como ustedes mejor les guste. Muy bien, Evelyn ya se adelantó. Perfecto, Marce también. Marce lo colocó cabal donde se digita el dato.
Rafa igualmente lo colocó en el encabezado. Bien, entonces creo que se va entendiendo. Igual Rafa ya lo, Susi también. Y bien, perfecto. Al igual que Mitch. Ok, entonces acá hemos, digamos, hemos cubierto lo que es un tipo de dato. Ahora bien, ¿verdad? La instrucción está en función de la instrucción. Entonces, no vamos a poner aquí que llene entre 1 y 5 y aquí de otra parte, ¿verdad? Ahora voy a colocar el mensaje de error, ¿sí? El mensaje de error. Como el mensaje de error va a salir al momento, ponga atención, como el mensaje de error se va a dar al momento de ingresar un mal dato dentro de donde hemos condicionado al usuario, el error lo debo de colocar en la celda donde se llena, ¿verdad? La información, o sea, el error lo debo de marcar donde se llena. Entonces, selecciono y le digo, me voy a mensaje de error, ¿verdad? Y nuevamente le puedo decir error o alto, no sé. Y le pongo el mensaje de error y le digo, ha digitado, en tercera persona, sería bueno hablar en tercera persona, ¿verdad? Ha digitado valores fuera del rango. ¿Sí? No le digo en qué se está equivocando, porque para eso está el mensaje de entrada. Porque si no, el mensaje de error lo estaría ocupando como instrucción, aunque ustedes son libres de hacer lo que gusten, ¿verdad? Lo estaría ocupando como mensaje de error y un mensaje de entrada. En caso de ayuda, puedo ponerle, eso sí, en caso de ayuda, comunicarse con el departamento de soporte. En caso, digamos, fuera algo bien complicado, bien delicado, ¿verdad? Pero digamos que creo que con solo colocar ha digitado fuera del rango, ha digitado valores fuera del rango permitido, por ejemplo, ya basta, ¿verdad? Entonces le doy a aceptar. Si digitamos un 6, vean que está arriba del está arriba de, ¿cómo decirle? Del rango permitido. Al darle enter, permítame, no sé qué pasó acá, me borró la función, pero le voy a poner número entero entre 1 y 5. Le doy a aceptar. Entonces, por ejemplo, si le doy 6, me tira esta información. Miren, alto, la palabra de advertencia, ¿verdad? Ha digitado valores fuera del rango. En caso de ayuda, comunicarse con el departamento de socorro. Si le doy reintentar, me habilita la celda para escribir nuevamente, pero si sigo escribiendo de necio el 6, me va a dar ese error hasta que digite el valor que tengo que digitar. ¿Sí? Veamos ahorita eso, por favor. Coloquen un error, se lo voy a colocar aquí si quieren replicarlo. Gracias. Lula ya colaboró. ¿Quién más logró interactuar? Dula, solo un consejo, Dula. Esto nada más es un consejo, como les digo, todo lo que les diga es recomendado, nada es ley. Tratemos de evitar escribir en mayúscula, hay personas que son bien delicadas en ese aspecto. Yo les digo porque vengo del mundo de la enseñanza y me he encontrado con casos que palabras que para mí eran normales terminan siendo
ofensas para otros y no se imaginarán las palabras que les termino ofendiendo. Disculpe, aquí en estilo dice alto. ¿Cómo puso eso usted? Porque a mí me aparece, pero detener advertencia e información. Estoy en mensaje de error, ¿Te pero me parece falta? dice detener advertencia e información. Ah, pues Ah, ponerle incorrecto. detener. ¿Cómo puso eso para que diga? Ponerle Ah, ok, detener. gracias. Ponerle detener. Es un sinónimo de alto. Gracias. Ah, no, quiero ver. Sí, ¿verdad? Es un sinónimo de alto. Quiero ver si se cambia con él. No, lo que pasa es que en mi office es alto, advertencia e información. El tuyo es detener, advertencia e información. Sí, así es. Ya, Rafa, Ale, Mitch, quiero ver, Ale, Rafa. La Bien, vez anterior usted nos dijo cómo, perdón, la vez anterior nos dijo cómo poderle copiar la imagen. Lo que pasa es que yo intento, pero así me da el mensaje aquí, me dice, este valor no coincide con las retenciones de validación, pero al quererlo copiar y pegar para mandárselo al chat, no lo logro. busca una herramienta que se llama recortes. Herramienta recortes. Le pones acá cortes, por ejemplo, y aquí te va a aparecer, mira. Aquí en buscar. Y le das nuevo. Y ya te permite cortar. Te vas al WhatsApp web y le das control V. Perdón, lo que pasa es que me desactiva todo, no me deja hacer nada. Te tendría que habilitar, digamos, lo que pasa es que te pone la pestañita en negro, ¿verdad? Y te deja el mouse con una crucita. Le das clic y sin soltarlo lo arrastras lo que querés cortar. También control Windows más Voy a S, como intentar, dice. gracias. También como dice. Sí, intenté, pero no lo logro. Gracias. También en el teclado hay una función que se llama Imprint Pad Pet System. Entonces lo aprietas y lo pegas en Paint, solo que es más largo. Muy bien. Y ahí quizá lo que falta por el momento es ya se me hizo la gente, es seguir probando, vean. Seguir probando los otros estilos. Aquí, como les decía, esta crucita roja le va a tirar el error y no lo va a dejar pasar. Pero vean lo que hace si le dejo en estilo advertencia. Ya no me tira una crucita roja, sino que me tira un triángulo amarillo. Yo digito acá el 6, le doy enter. Me dice, ha digitado valores fuera del rango. En caso de ayuda, comunicarse con el departamento de soporte. Le digo. Me pregunta, ¿verdad? ¿Desea continuar? Le pongo sí o le pongo no. Si le pongo sí, me deja pasar. Si le pongo no, me va a regresar a la celda y me va a volver a pedir el dato para digitarlo. Esa es la diferencia entre el alto o la detención y la advertencia. Practiquemos este desde la advertencia y cuando lleguen acá, le toman captura a esto o le toman una foto con la.
Licenciado, disculpe, ¿puede repetir esa parte? Ok, con gusto. Selecciono, ¿verdad? Y le doy. Acá la corrección nada más que vamos a hacer es, permítame. Solo que me borró el mensaje. Ok, lo que vamos a hacer acá es lo que estamos haciendo, espérame que no sé por qué me estás dejando sin. Es que en vez de colocarle alto, le vamos a colocar advertencia. El error, la digitación va a ser lo mismo, ¿verdad? Va a ser lo mismo. Perdón, pero voy a corregir aquí, perdón, ya te explico bien, solo que y creo que por esto está dando error. Alto. Bueno, va a dar, al darle advertencia, va a tirar el mismo mensaje, le va a dar a aceptar. La diferencia va a ser que cuando yo digite un valor fuera del rango, al darle enter, me va a preguntar si quiero continuar o no. Si yo le digo sí, va a depositar la información, aunque sea incorrecta. Si le digo no, me va a volver a mandar a pedirme el dato, ¿sí? Pero si le digo sí, me deja pasar. ¿Lo lograste ver? Enterado, gracias. Muy bien. Y vean lo siguiente, vean lo otro, vean la otra diferencia, ¿sí? Vean la otra diferencia. Vean la otra diferencia. Si le dejo información, o sea, le dejo como el tipo informativo, ¿verdad? O sea, la tercera opción, le doy a aceptar. Si yo digito el 6, la diferencia con el que acabamos de ver, con el amarillo, es que me preguntaba si quería digitar ese dato o no lo quería digitar. En cambio, este de una sola vez me deja pasar. Este es puerta libre. O sea, el mensaje ahí solo está como advertencia, pero te deja pasar. En cambio, el triangulito amarillo te pregunta si lo dejas el dato que estás digitando o lo querés corregir. En cambio, este solo me deja pasar. Sí, yo digito acá un 7. Vean, me da una advertencia de color azul, pero me deja, al darle a aceptar, me va a dejar pasar. En cambio, el otro todavía me pregunta todavía, mira, todavía, ¿estás seguro que quiere meter ese dato? ¿Sí o no? Veamos esta última parte, por favor. Muy bien, gracias. Gracias, Marce. Douglas, muy bien. Si no, llame a Gaby, perfecto. Miren, dijiste valores entre rangos, si no, llame a la experta de Gaby, perfecto, me gustó ese mensaje. Ok, ¿cómo más? Deloina, muy bien. Aunque tú ya estás trabajando con el primero, ¿verdad? Perfecto. Bien. Vamos con Mitch. No, ese ya era el segundo. El anterior no se lo pude enviar porque no lo hice. No.
No lo intenté de esta manera que lo acabo de hacer, pero este ya es el segundo donde no me deja meter el mensaje que si le pongo 6 no me deja pasar. Ah, ok. Solo por ahí, con todo respeto, ¿verdad? Espero no faltarles al respeto ni ofenderlos. Se los digo porque yo vengo donde asustan. Respetemos los nombres propios al inicio con mayúscula y respetemos los acentos, ¿sí? Aunque no lo crean, se puede escribir así solo cuando hacemos memes, ¿verdad? Pero ya cuando hacemos un reporte técnico, sí hay que practicar la ortografía, ¿sí? Especialmente porque dicen que este idioma es el más rico en esa parte, ¿verdad? Bien, veamos las otras funciones más importantes. Miren, por ejemplo, vamos a dejar en paz estas de aquí abajo y nos vamos a ir aquí arriba. Selecciono las celdas y vamos a probar otros. Perdón, voy a escribir una serie de nombres acá. Miren, voy a escribir una serie de nombres. Voy a escribir, por ejemplo, Douglas Barrientos, ¿verdad? Voy a escribir acá Gloria Linares. Voy a escribir acá, perdón, Deloina Martínez. Rafael Díaz. Y Reina Elías. Y Carla López. Carla Michelle López. Bien. Entonces, vean lo que voy a hacer. Quiero crear, digamos, en este cuadrito que está acá, quiero crear un cuadro donde los nombres que podamos seleccionar de esa celda sea estos, específicamente estos que están acá, con sus nombres propios, o sea, con mayúscula en la primera letra, ¿verdad? Con sus acentos, con sus Zs, con sus Ss, con sus Ys, con sus I latinas, o sea, exactamente como aparecen ahí. Por ejemplo, podríamos tener la opción de que Reina lo escribamos así, ¿verdad? O que Díaz lo escribamos como dice la palabra literal, Díaz. Entonces, para evitar eso, yo le voy a ofrecer al usuario un listado. Entonces, me voy a nombre. Me voy a validación de datos, me voy a configuración y elijo lista. ¿Sí? Elijo lista. En lista me va a decir el origen. El origen significa de dónde voy a ir a agarrar los datos que le voy a ofrecer ya como una lista. Le doy clic acá y barro este rango o lo selecciono. Le voy a poner un mensaje de entrada, ¿verdad? Lista de nombres, elegir un nombre de los que se presenta en la lista. Le doy a aceptar y vean cuando se acerca a la celda, le tira el mensaje de advertencia, ¿verdad? Le tira, perdón, el mensaje de instrucción y al darle clic, yo ya puedo elegir alguno de los nombres de los que están en esta lista de acá. Lo mismo puedo hacer, solo voy a corregir aquí una palabra, permítame, lo mismo puedo hacer con el mes de la hora de la cita, le voy a poner acá. Bueno, si quiere pongamos los meses, ¿verdad? Enero. Y acá lo voy a bajar hasta diciembre y hagamos uno nuevo que se llame hora. Hora de la cita. Entonces lo mismo puedo hacer con el mes. Le doy validación, configuración, lista, selecciono el mes, le doy enter. Y aquí puede elegir septiembre, por ejemplo. Ahí había que ponerle el día, la fecha, todo lo demás, ¿verdad? Y la hora, solamente puede elegir la hora de las que aparece en esta de acá, ¿verdad? De las 3 de la tarde a las 4 de la tarde. Ahí hay que interpretar que 3 y 5, 3 y 10, 3 y 20, ¿verdad?
porque aquí llega hasta las 4 de la tarde, ya lo vamos a corregir. Y le doy a aceptar. 3:40, aquí sería las 4 de la tarde. 4 y 10, aquí está ya. Entonces, digamos que quiero la cita a las 4 y 10. Entonces, por ejemplo, Gloria va a tener su cita en el mes de septiembre a las 4 y 10, PM o AM, ¿verdad? Hay que especificar, ¿verdad? Ahorita solo para ejemplificar. Y ya tenemos ahí un llenado con dos objetivos. Uno, para evitar la digitación, o sea, el tiempo de estar digitando. Y dos, para que digiten exactamente lo que uno necesita que digiten. No anden escribiendo palabras que no se escriben de una forma o el otro lo escriben de otra forma o no le colocan el acento, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Se logró comprender? ¿Ya Yancy ya practicó? Veamos quién más ha logrado llegar hasta acá. Y a Susi también. Perfecto, Yancy. Ahora, mientras practican, voy a pasar la lista. Alexia del Carmen García. Daisy Alejandra Sagastume Granados. Douglas Franklin Barrientos Urbina. Evelyn Janet Fuentes Parada. No está Evelyn. Gabriela Susana Gavidia Chávez. Presente. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Jacqueline Abigail Díaz Flores. Presente. Gracias, Jacqueline. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Presente. Gracias, Jenny. Carla Michelle López Galeas. Presente. Marcela Emperatriz Amaya Chévez. Presente. Marcela Patricia Aguilar Barrera. Presente. Matea Deloina Martínez González. Presente. Rafael Antonio Díaz Mejía. Presente. Reina Guadalupe Elías Saldívar. Presente. Verónica Yesenia Aguilar Sandoval. Y Yancy Carolina Reyes Montano. Presente. Muy bien. Ok, veamos qué más. Vean, miren, veamos qué más. Veamos qué más. Veamos qué más. Tenemos la lista. Luego, cada uno de estos, ¿verdad? Por ejemplo, decimal, fecha, hora, etcétera, etcétera. Es similar a lo que hicimos con el número entero, ¿sí? Es similar a lo que hicimos con el número entero. Veamos algo. Voy a copiar esto que está acá y lo voy a pegar aquí abajo. Pero quiero ver, le voy a agregar una fila. Acá le voy a, aquí le he agregado una fila. Entonces voy a mover esto aquí y voy a copiar este acá. Le voy a borrar, ¿verdad? Le voy a borrar lo que he creado. Borrar todos. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Imaginémonos que el nombre solo quiero que escriba. El nombre solo escriba las primeras tres palabras de su nombre. Que escribe, perdón, sí, Glorita, ya te tomé.
Quiero que escriba nada más las primeras tres letras de su nombre. Vean lo que voy a hacer. Le voy a poner acá una validación de datos. Me voy a ir a longitud del texto y le voy a decir que la longitud del texto sea igual a tres caracteres. Vean, a tres caracteres. Y le voy a decir acá, instrucción de llenado. Y le voy a poner como instrucción, por favor, digitar solo las primeras tres letras de su nombre o del nombre a digitar, así como en tercera persona. Le doy a aceptar. Si yo quiero escribir Gloria, por ejemplo, solo puedo escribir, perdón, si quiero digitar Gloria, puedo digitar Glo. Me deja pasar. Si yo quiero digitar Gloria, me da error porque la cantidad de caracteres se pasa. Esa es una función de la longitud del texto. Entonces, digamos que con escribir la palabra glo, aquí me dijera, voy a hacer algo, miren, voy a hacer algo. Esto tal vez ahorita no les debe de importar porque no es parte del curso, pero para poder hacer el ejemplo, voy a poner acá. Sí, voy a poner acá, permítanme. Voy a hacer un truquillo, a ver si me sale. Entonces lo que quiero es esto, la otra función de este. Dos, tres. Entonces vean, solo con digitar la palabra glo, automáticamente me está tirando me está tirando, vean, el mes de la cita, ¿verdad? Si yo borro, ya me aparece que no tiene nada ahí, ¿verdad? Entonces, acá digito glo y ya me tira el mes. Ahora bien, esa forma tiene una corrección, ¿verdad? Pero para este ejemplo, yo no quiero que me borren esta. No quiero, yo no quiero que borren o que escriban sobre este mes, sobre esta parte que está acá. Sí, sobre esta parte que está acá. O sea, es como para proteger la celda. Me voy a datos, le digo validación de datos, le coloco longitud del texto, le coloco que sea igual a cero, o sea, a cero caracteres. Le pongo un mensaje de instrucción y le digo instrucción. No, este dato es automático. Y acá en el error le voy a poner alto. Celda bloqueada. Entonces, cada vez que quiero escribir acá, en esta celda, voy a escribir una palabra cualquiera, por ejemplo, voy a escribir Rafael. Vean, me deja digitar, ¿verdad? Pero cuando yo le doy fleca o enter, me aparece, yo le he colocado ese mensaje, celda bloqueada, o sea, no me deja escribir, miren. Es la forma de proteger una celda para que no la borren. ¿Por qué? Porque no quiero que me borren la fórmula. Si le doy suprim, sí me va a borrar, porque el suprim es como borrar, no es digitar. Solo está bloqueada para efectos de digitación. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es que la longitud del carácter sea igual a cero. O sea, y si es igual a cero, no permite digitar. O sea, esto me permite a mí para cuando yo quiero bloquear información. Puedo bloquear. Bueno, por ejemplo, si yo escribo aquí otro nombre, por ejemplo, escribo Daisy Sagastume. Cuando vengo acá, ya me aparece Daisy Sagastume, ya no me aparece Douglas. Entonces yo no quiero que la gente me escriba eso. Vean, si quito lo que acaba de digitar, aquí ya me regresó a aparecer Douglas. Entonces, para que el usuario no esté borrando la información, selecciono el área, le doy validación de datos,
le coloco longitud del texto igual a 0. Y acá al escribir ya no me va a digitar, perdón, ya no me va a permitir digitar. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? Practiquemos esto último, por favor. El bloquear celdas, el bloquear digitación de celdas y el máximo cantidad de caracteres que le puedo poner a una celda, ya estos últimos 4 minutos, ya para terminar. Practiquemos esto último ya para terminar. Muy bien, aquí en la última hoja les quedan unos ejercicios voluntarios. Estas, digamos, estas áreas que están acá en la fórmula, ¿verdad? Están bloqueadas para su digitación. Entonces, la idea es, por ejemplo, dice, crear una validación de datos donde se debe cumplir la condición de tener un valor entre 1 y 4. ¿Qué es lo que hacen? Seleccionan validación de datos, longitud de texto, perdón, número entero que esté entre 1 y 4. Y a medida que ustedes digiten uno, les va a dar una. Y aquí les da error porque está fuera del rango. Les va a dar un resultado, ¿verdad? Así vayan leyendo y vayan practicando. Y pues no tengan cuidado ahorita con la fórmula, que no viene, no es parte del proceso, sino que solamente es como un apoyo a la herramienta que hemos creado. Muy bien, aquí ya mandaron un avance. ¿Cómo hiciste para pegar esas imágenes, Lucy? Eso Solo sí. el window y punto, y le aparecen ahí Ah, todas las bueno. imágenes. Sí, correcto, gracias. Le das aquí, ¿verdad? Window, punto. Ajá, o sea, allá donde está el mensaje, ahí Ahí, empieza a correcto. escribir y ahí le aparece. Perfecto, gracias, Ahí Susi. va agregando. Gracias, gracias. Muy bien, entonces les queda esto de tarea. Practíquenlo, mándenlo. Y espero que se haya comprendido esto. Mañana vamos a continuar nuevamente con esto, con otro tipo de ejercicios. Y les voy a enseñar de manera plus unas funciones llamada textos, llamada concatenar y unas situaciones de combinación entre ambas para que puedan ampliar su catálogo que les van a servir más adelante en otros módulos cuando vayan avanzando en intermedio y avanzado, ¿no? Nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz tarde. Adiós.